Bienvenidos a otra emisión más en nuestro canal de Cartago, específicamente un programa que estamos haciendo hoy que tiene mucho que ver con las cosas que nos han impulsado también a sentarnos a trabajar a veces delante de una computadora, detrás de una cámara, adelante de una cámara, con micrófonos, que tiene que ver con las cosas que nos intimidan, digamos, que son cuáles son los eventos que en algún momento de tu vida te empujan a que efectivamente o reconoces que estás buscando una misión en alguna parte o efectivamente estás como bautizado en esos senderos en donde capaz que mucho tiempo antes jamás pensaste ibas a transcurrir. Puede ser el caso de la militancia, puede ser el caso de escribir un libro, puede ser el caso de impulsarse a hacer una película, el caso de en algún momento torcer las propias historias que de alguna manera siempre como engranajes nos van llevando hasta que uno descubre que puede también hacer su destino. Y les voy a hablar específicamente de lo que fue para mi generación lo que se conoce lamentablemente, porque no tiene que ver con un acto heroico, sino con una cuestión vinculada a la impunidad y a los asesinatos, como la cuestión de Avellaneda, la masacre en Avellaneda. Y algo que nos atraviesa también como estiletes, porque también habla de cómo estábamos nosotros en esos momentos, ¿no? Un país que había desbarrancado de la senda del neoliberalismo, la convertibilidad estallando en pedazos y todo el aparato político reacomodándose para ocupar un espacio que, bueno, no pudo ocuparlo un movimiento popular o un es motivo de otro programa, en todo caso, o de otro nivel de análisis. Yo no creo en este momento estar con esos zapatos para caminar esos caminos. Pero lo que es cierto que las imágenes de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi se incrustan, ¿no?, permanentemente ahora en la memoria colectiva de toda esa generación, ¿no? Así como muchos hablan, vieron ustedes que les debe pasar por ahí con gente más joven respecto a lo que fue, no sé, supónganse el sepelio de Kirchner o la aparición de lo que ellos llaman, creo ellos, lo digo de una manera, me parece que ellos lo toman de una manera demagógica, esta juventud militante, como si en realidad antes no hubiera chicos que militaran, ¿no? Entre los 16 y 17 años, durante toda su vida, ha sucedido eso. Digamos, en todas las épocas, la juventud nunca dejó de militar. Es cierto que, bueno, en los 90 había otra manera de ver el mundo, efectivamente. Pero en lo que tiene que ver con lo del el 2002, a nosotros nos atraviesa permanentemente, ¿no? Porque está la mirada hacia esa militancia, pero después un hecho que hoy yo quiero compartir con ustedes y reaprendernos de esa historia, que es enfrentar a la muerte. O sea, es volver en el medio de una balacera para buscar a alguien y enfrentar a la muerte, sabiendo que estaba la muerte ahí. No un acto de inconsciencia, un acto, bueno, yo lo hice, pero no sabía. No, estaba un... Esa decisión, esos metros son que camina Darío Santillán, son lo que a nosotros hoy nos tiene que definir efectivamente en la búsqueda de eso que yo les contaba, ¿no? Cómo nuestras vidas se tienen que definir en alguno de esos aspectos, ¿no? Está al lado de la impunidad, al lado de la destrucción. Nosotros estamos queriendo reconstruir esa parte de la historia para que efectivamente en algún tramo de lo que quede, que capaz que nosotros no lo veamos, es muy posible, las cosas cambien, ¿no? Efectivamente, haya otra luminosidad. Para nosotros hoy es muy importante tener la palabra de Alberto Santillán, que nos está acompañando en el estudio. Alberto, muchísimas gracias por tomarte estos minutos y venir hoy a los estudios de Cartago.
No, un gusto. Un gusto estar acá. Un gusto poder tener un espacio para volver, como decías, un poco hacia atrás, lo que pasó hace 10 años. Y también en la búsqueda esta permanente, ¿no? En la búsqueda permanente de lo que es justicia. Hace 10 años atrás, en los hechos de Puente Pueyrredón, con el presidente Duhalde y el gobernador Solá, en ese momento había una Argentina que, como se dice, hervía, ¿no? Y entonces yo considero de que una marcha multitudinaria como la que se daba el 26 de junio contra el gobierno de Duhalde era algo que el gobierno en ese momento lo servía como para marcar o como para decir, bueno, acá el gobierno soy yo y a mí no me van a torcer el brazo estos actos. Por eso mismo, en ese momento, considero que él quería dar una demostración de fuerza hacia adentro y hacia afuera. Nosotros, si bien sabíamos de que... Duhalde venía dando esas señales, ¿no? De que venía la mano dura, de que él no iba... Claro, ya venían. Pero aparte de Duhalde y del gobierno en su totalidad con respecto a la mano dura, también el trabajo de los medios, fogoneando lo que eran los cortes, los piquetes, todo eso, ¿no? O sea, evidentemente estamos hablando de medios que responden siempre al gobierno de turno. En ese momento, una enorme crisis, la marcha se iba a hacer hasta el Puente Pueyrredón. La idea era manifestarse, la idea era el reclamo. Más justicia social, más trabajo, más seguridad, todo lo que hoy a 10 años se sigue reclamando. Pero la línea que bajaba el gobierno, más allá de que lo que charlamos con Darío u otros compañeros, que si bien se pensaba de que iba a haber corridas, algún preso, alguna garroteada, jamás pensamos de que realmente íbamos a pagar con dos compañeros muertos, ¿no? En mi caso, mi hijo. Y que jamás pensamos de que iban a llevar hasta esa instancia. Yo hablando con Darío, él sabía y estaba muy preocupado por el tema de la seguridad, porque él siempre se preocupó mucho por eso, por proteger a los compañeros, sobre todo a las mujeres que iban. Él estaba muy preocupado, pero a su vez... Era multitudinaria, mucha gente. Sí, multitudinaria, el puente estaba llenísimo. Pero jamás en eso él cejaba no ir por el tema de la represión, sino que él estaba más preocupado por su compañero que por él mismo. O sea que, pues fíjate que ni siquiera el puente se cruza. El más claro ejemplo de la línea dura que bajaba el gobierno fueron las declaraciones de Atanasov, que decía de que cruzar el puente era una declaración de guerra. Evidentemente fue así, ¿no? ¿Atanasov qué lugar ocupa en esa estructura? En ese momento, si me equivoco, era diputado. Diputado. Pero pertenecía a la ala dura del gobierno. O sea, ellos fogoneaban represión, ¿no? Y habían instalado el fantasma de que los movimientos desocupados querían ocupar el gobierno. O sea, eso lo que bajaban ellos, más los medios que también acompañaban esta clase de cosas. Bueno, llegamos a la instancia de que en el puente realmente la represión se lleva a cabo. Únicamente estamos siempre los mismos, lo que hace 10 años estamos buscando esto, lo que es justicia. Y a veces pensamos también que más allá de la muerte de Darío y de Maxi, yo creo que también no hay que olvidarse la cantidad de heridos, hubo 33 heridos de bala en cerca de la estación de Avellaneda. Mira, ese detalle pasa desapercibido, ¿no? Bueno, o sea, la magnitud de la tragedia, pero también esto que decís vos, ¿no? 33 heridos de bala. 33 heridos de balas y bueno, y toda la represión, la corrida, los arrestados, los presos, o sea, la desesperación de ese momento, ¿no? Pero de ahí en más, todavía estamos esperando, ¿no? Esperando que alguna vez, pues nosotros tenemos más que claro que esto, si no hubiese sido un pacto político-policial, como siempre señalamos, no se hubiese llevado a cabo. No hay que olvidarse de que Fanchiotti viene de la que en su momento, como Duhalde la declaró la mejor policía del mundo, que terminó siendo la maldita policía. Sabemos que Fanchiotti era un comisario de carrera que seguramente
sus muertos bien escondido debe tener. No hubiese él actuado de la manera como actuó, sin importarle que lo estén filmando, que haya testigo, que le saquen fotos, si realmente no tenía carta blanca de parte del gobierno nacional y provincial. A 10 años de esto, yo siempre digo y sigo sosteniendo de que, más allá de que es la primera vez en casos de que matan a luchadores sociales caído en protesta, es la primera vez de que un comisario es condenado a cadena perpetua, ¿no? Pero esto es, no se logra en base a que la justicia ha ayudado mucho, sino se logra en base a la presión que nosotros metimos, en base a las marchas, en base a los scratches, en el hecho de señalarlo realmente los culpables que son. También es digno destacar que en pleno invierno, durante se llevaba el juicio a Fanchiotti y a Costa, que fueron los cobardes que matan a mi hijo y a Maxi, también hay que resaltar. Fanchiotti es el que dispara. Acá es, o sea, me acuerdo de una escena de que hay uno sonriendo, ¿no? Que a mí eso también, al día de hoy, eso impacta. No, ese es Coleman. Ese es Coleman el que saca la foto. Coleman es el que, mientras Maxi está muriendo, está desangrando, lo pone al lado de un cartel y levanta los pies, cosa de que desangre más rápido, ¿no? Es como asegurarse que se muera. O sea, son esas cosas de que todavía las imágenes, uno las ve y realmente te sigue provocando bronca, impotencia y todo lo que puede generar el hecho de ver un compañero, solo en mi caso, más a mi hijo, ¿no? Pero a 10 años, técnicamente, sigo diciendo de que hemos metido preso a Fanchiotti y a Costa, porque yo creo que en ese momento el gobierno de turno lo único que haría era que ellos habían perpetrado un plan en la cual iba a haber muertos, pero todo iba a quedar en que era un enfrentamiento entre piqueteros. Claro. Mientras mataban a mi hijo, mientras ya estaba muerto Maxi, Solá a los minutos se te felicitó a Fanchiotti, ¿no? Y le había prometido un ascenso en su carrera por el buen accionar que tuvo en la represión. El grado de impunidad o que él se considera que tenía Fanchiotti era el hecho de decir: yo no estuve en la estación de Avellaneda, yo no entré a la estación de Avellaneda. Y después se ve claramente cómo entra a la estación de Avellaneda acompañado por Acosta, y en esto yo tengo que agradecer infinitamente a dos fotógrafos, ¿no? Dos fotógrafos independientes que ellos vivían de su trabajo con la venta de la foto, que ellos fotografían en ese momento en que a mi hijo lo matan, ¿no? Y eso, el coraje de ellos, sabiendo lo que les podía llegar a pasar, y preocuparse por que esas fotos trasciendan y se publiquen. Entonces ese es el momento en el cual se cae toda la maniobra perpetrada por el gobierno, ¿no? O sea que Fanchiotti estuvo ahí, Fanchiotti mató a mi hijo, Acosta fue partícipe necesario. Y después la dura lucha de poder conseguir de que le den perpetua. También hay que hacer una cosa, ¿no? La perpetua que le dan es extramuro, digamos, están como presos VIP, cuando nosotros consideramos de que realmente lo que tienen que estar como asesinos que son, con la población carcelaria común, no tienen por qué tener estos beneficios. De ahí para acá, la justicia siempre se queda en la mitad de lo que es, ¿no? Claro, pues ahora está la definición con los políticos, ¿no? Hace 6 años que la causa duerme en Comodoro Py, el juez es Lijo, un juez afín al gobierno, el fiscal es Osorio. Para nosotros es más que clara la conexión que hubo, porque una cosa sin la otra no hubiese pasado. Uh-huh. O sea, Fanchiotti no hubiese matado si no estaba amparado por el gobierno. Y a 10 años todavía estamos esperando que la justicia haga algo. Yo he ido varias veces a hablar con Osorio, me han mostrado cantidad de fotos, de trabajos, cosas escritas, investigaciones, según él. Pero a la simple, únicamente una simple pregunta que puedo hacer yo como padre, el hilo conductor que nosotros sostenemos que hay, ¿ustedes lo encontraron? No tenemos manera de probarlo. Ahí se termina Y ahí es como se Alberto, termina. ¿Me das un minuto? ¿Vamos a un corte? Sí, dale. Vamos rápidamente a un corte con más Cartago.
resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atento.